Come here. Hay una app que te quita los anuncios y ves los emotes, en serio? Joder. Lo han inventado todo, tío. A ver, voy a poner esto ya. ¡Oh! Okay. Uh, doble set. Uy. Chinadisimulum landon su bolso. Set 3. Si me dan un arco, juego set tres. Y un dolor. De mil demonios la primera vez Oh, me apetece venderme todo, tío Para. Pero no me quiero vender un Atrox 2, tío Pero si me vendo todo es más probable que haga interesa, ¿sabes? Pero es que no me quiero vender un Atrox 2 Entonces nada, así se me quedo Un chino me leyó las gafes a arroz frito. Nah. Pandora's Bench. Ojo Pandora, ¿eh? Y sacar set 3. Ojo Pandora y sacar set 3, ¿eh? Y luego me ayuda a sacar cosas, ¿eh? Puede ser buena, ¿eh? ¿Qué decís? Pasa que también... ¿Cuántos costes tres diferentes hay? Es que puede trolearme que flipas. Pero venga, va. Que sí, es verdad. Es que no he vuelto a besar. A ver, podría haber roleado el Atrox, pero no me jodas, tío. Me viene demasiado bien el Atrox ahora mismo, ¿no? Me gusta también Pandora, ¿sabéis por qué? Porque luego si saco un dragón legendario... Lo puedo cambiar fácilmente. ¿Tres? A ver, puedo hacer interés. Nah, pero es que prefiero, antes que hacer interés, prefiero rolear cosas. Lo puedo cambiar por, por aquí y me va a dar otro round legendario, ¿sabes? Ah. Tío, ¿sabéis que creo que esto es clave ahora mismo, eh? Porque pues que puedo hacer winning, tío. ¿No creéis? ¿Don't you think? Ya luego hacemos cosas, ¿sabes? A ver, no winning, pero hostia, es que voy a perder mucha menos vida, ¿sabes? Un tiempo. No pongo ítems porque luego si los empiezo a rolear el ítem se quedan puestos. Hostia, nivel 5, tú. Pero bueno, yo tengo 3 sucuradas, pero me imagino que el nivel 5 mayor, ¿no? Pero veis, aquí al menos pierdo mucha menos vida, tío. Juegas contra un tío que es nivel 5, sin una mesa como la mía, y te comes una hostia de menos 10, ¿sabes? De esta forma lo puedes gestionar, tío. Nice. Vale, aquí ya sé. Vamos a empezar a rolear más cositas. Dos, tres rage wings. Hacemos cositas. Preferís cena que cae en uno. Los dos escarnes, sácalos por si te sale otro. Pero es que si me salís Scarner 2 sería la polla. Porque así role un Skarner 2 en vez de un scarner 1, ¿sabes? Y me salían 3 sets del tirón. ¿Entiendes? Como tengo tantos melees, he preferido la cena, Pero no tengo claro qué es mejor. Que todo era de colores. ¿Sabéis cuántos costes uno hay? A ver, lo vamos a ver. Para saber cuántas probabilidades tengo cada vez que se rolea uno. De que me salga el set. No, no de pool, no de pool, no, no, no. De diferentes, ¿sabes? Mira, de costes uno hay 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Hay 13. O sea, es una probabilidad de uno entre 13. Necesito el arco. No van a quitar, no. Vale un QSS 3 de 3, claro. O sea, pero cada, cada uno es 1 entre 13. Eso es 3 entre 13 de que salgan aquí sets. No está mal, ¿no? Pero desde luego no es lo mejor para costes unos esto, eh. Esto es más para costes altos. Verme, raya, hablar con la gente. A ver qué guarrada sin ti. Normalmente entre épicas es más probable. Porque entre épicas solo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete épicas, ¿sabes? Entonces entre épicas es mucho más fácil. Y entre dragones épicos, solo hay cuatro dragones épicos. Y dragones, o sea, cuanto más cara es la carta, más probable es que Pandora tenga valor, ¿sabes? Otro de nivel 5, fuck. Bueno, a ver, ahora ya es más normal, ¿no? Pues carusel Pero este va muy gordo, tío. Eso sí que... Bien, ¿matamos al, al de esto? se sí, la polla. Nice. A ese ya ni de coña, ¿no? Viendo Cain. prefiero holdear costes 1 porque si aquí me dan un Tankens y saco Tankens 2, empiezo a rolear un Tankens 2, eso se apoya. Bien, bien. A ver, podría rolear ese Atrox. Yo de siempre. Pues ya está roleando ya ese Atrox, pero es lo he dicho. Pierdo mucha más vida, creo. Creo que este Atrox me está ahorrando mucha vida. Eso me gusta. Este va gordísimo. O sea, solo por ver este momento ya sé que este va gordísimo. Oh my god. Atrox 3, nada. La compo no entra. Necesito rolear estos Atrox para que me den sets y escenas y cosas. A ver qué tal el Pandora con set. La verdad que por el tema de las probabilidades, porque hayan 13 costes unos, no me gusta tanto, porque creo que... Es bastante probable que no, no me salga. Pero bueno, la cosa es que lo tengo desde la ronda 1. ¿sabes? O sea, son muchas rondas, muchas cosas. Ahora temprano debería salir, tío. Supuestamente voy a rodear esto, la verdad. Voy a dejar ya los tres estos bien puestos en su sitio. La cena la estoy viendo, eh. No soy sé su si normal, la compraré. Pero quiero tener hueco por si me dan cosas. Aunque aquí quizá hago interés antes que comprar cosas. Sena 3 me vale verga, la verdad. AP nice, necesito arco ahora. Aquí ahora mismo me vendería estos tres por hacer interés. Quiero rolear el Atrox. Qué feo, tío. Los ítems feos, solo manda una de, AM, de AP, ¿no? No, una de mana también. Mm. Se desportada. No tener ginzo a estas alturas hace que mi set sea una mierda. Este set con ginzo mataría una o dos unidades más por ronda. Cambia de compo. No. Rich get richer. De otro momento de economía no me, no me hace feliz. Voy a rolear esto. Tom of Trades es buena. Mierda. Ok, esto, pocho. Me voy a otra compo. Cavaliers. Canuelas, Cavaliers. Me voy a otra compo, sí. Cambio de planes. No, o sea, con esos aumentos... No puedo jugarlo. ¿Qué mirajes son? Warlords. Bueno... Puedo jugarlo, sí. Eh. no era opción. Es una opción también. Sí, de hecho, me gusta la opción de voli. ¿eh? Sí. Aquí me he hecho un arcángel, pero bueno, podemos jugar. Vale, sí, Boli puede ser buena. Hay que jugar algo de re-roll, eso seguro. Y creo que la buena es esa, ¿no? Bolly o Cavaliers. Salgo con Cavaliers. O Daeja o Bolivear. O lo otro. Daeja va a haber unos cuantos seguro. Por los ítems que tengo, Bolivear me encaja un poco más. Voy a hacer un poco de Olin ahora, voy a subir al 7 y voy a rolear. Necesito un arco si quiero jugar Boliviar. Bueno, MR y Sanguinaria también me gusta. Vale, bueno, pues es un arco. Creo que voy a jugar Boliviar, la verdad, me gusta la idea de jugar Boliviar. Ya estamos de vuelta o sea, No, con no con veo nadie que, de Bolivar. has vuelto a ganar como que más veo. Grande Sheldon Cutter, gracias por los dos meses, tío. Me alegra tenerte por aquí. A ver si me da suerte, tío. Ay, la karma la tenía que comprar, puta. Arma la quiero Necesito Karma, Ashe, Anivia Nunu también entra porque metemos Cavaliers Buenos días, Silva Espero que todo vaya de locos Cuando tienes el siguiente torneo ¡Ey! Bacalao, ninja, tío. Gracias por el sub. Y tengo el próximo torneo la semana que viene, tío. Quiero Anivia Cavalier, quizá, ¿no? Creo que prefiero Anivia Cavalier. Y que se coma un Cavalier, ¿no? Nishim por Ashen. Prefiero tener Jades que Tempest. Cartima es un economista. A ver, ¿esto cómo lo hago? Creo que lo he dicho, quiero ashe, pero no, ya no tengo espacio. No he puesto esto. <laughs> Ahora lo hacemos. Nice SRL0P3GT es un economista Grande A ver, un momento Me faltaría que se coma un cavalier la anivia Pero bueno, luego lo hacemos Nice ¿Y esto qué hago, tío? Porque tengo ceque, puedo la sanguinaria. Tengo un arco. Reforjo un arco, ¿no? Voy a esperar el aumento, pero no, reforjo un arco. Una pena no tener buenos ítems, tío. Lo que tiene haber forzado alrededor de tal. La... El arcángel este sería el Gilso, tío. Hay que bajar a cero. Hay que compensar que no tengo buenos ítems bajando a cero. Dragon Mancher Volley. Oh my god. Ascensión es buena, ¿no? En esta combo que casi siempre asciendes. Tío. Mmm, fumo porros, perdón. Vale, a ver. Eh, voy a. Pareja de algo. Pues. Voy a reforjar el arco. Armadura. Vale, bueno, pues creo que me voy a hacer una capa solar aquí. Es que no tengo ni anivia 2, tío, su puta madre. Sí, tienes razón, tengo que sacar la ashe también. Mejor que se coma la karma que la ashe. Bueno. Good luck dentro de lo que cabe, ¿no? O algo así. Qué pena. A ver. Solo falta que salga aquí un Boliviar, tío. Con un Boliviar aquí ya es Boliviar 3 del tirón. Así que quizá empiezo a hacer economía y me voy al 8. ¿eh? Porque subir al 8 me da 4 Cavaliers. Y 4 Cavaliers es un spike muy tocho, tío, porque me das mucha más armadura. Pues es el doble, ¿sabes? Los 95 se llevan el doble de ese. De eso. Son como 60 más de armadura y 60 más de MR en Boliviar. Y en Anivia el doble Vale, AP o Sanguinaria El AP es de 4 de oro Así que va a ser AP Y buscaremos una MR y ya está ¿Ves? Lo de los aumentos Lo tienes en Excavación Tools Va, gente, tío, un poquito de Pride show de Godje en el chat, tío. Un poquito de suerte, por favor. Curraoslo un poco, tío. Necesitamos suerte, tío. Voy a levear, eh. Por lo que os he dicho. Tengo aquí ya tres cosas roleándose. De costes tres hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 también. O sea, es lo mismo de costes 3 que de costes 1. Eh. Solo mejora con las épicas. Pana, uh. invitando a la peña, invitando a cañas. No creo, no, nah. Pero bueno, Gundus, vamos, para vale, ahora Nibia vi a tres tíos, Nice, Saguenaria, me besote, es la idea. Pero... no tengo aún los componentes. Nice, 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 tío. Repartiendo la pana, invitando a la peña, invitando a cañas. 12 de vida, hermano. No podía ser más close esto. Invitando a la peña, invitando a cañas, repartiendo leña. Me den una nibia Si uno de estos se convierte en Anivia A la que me salga una más Ya tengo Nico, Anivia 3 Y con Anivia, Bolí 3 Y si estas estos. Es pues carne de top 1 La verdad Tiene que haber una MR Vale, esta es una MR Pero el Shroud no me gusta, tío Voy a buscar una MR Y algún ítem que pueda usar Rapid Fire Cannon ¿Los Legends se llevan el Attack Speed? No no, nah, no me encanta Un MR Un MR Last Whisper sal de pistola El Last Whisper es bastante pocho, tío Un MR, va Vale, esto está bien Esto está muy bien Ah, tenía un reforjar. No, me lo acaban de dar. Vale, la cuestión es, ¿le doy más armadura a Bolivia? ¿O esto? Creo que esto se lo dejo al horno. ¿no? Se lo dejo puesto. Porque le podría dar más armaduras, pero es que ya le estoy dando 200 de armadura casi y cuando suba de nivel aún más. Revenera C3 Caja. La de Goomblade en Anivia me encantaba, la verdad, pero... El Last Whisper era como tener un aumento menos. O sea, un ítem menos. Busca Horn 3. Primero Anibia y luego ya pensamos en el Orn. Y álgebra. Gracias por los 5 meses, tío. Nah, set 3 no podíamos jugarlo, tío. Fuck. Vale, a ver. Esto es importante, Este es el level up. En la siguiente subo, ¿no? En la siguiente me cuesta 36, ¿verdad? Sol en Flor. Vuelvo a quedar. Hostia, el oro no ha comido nada. ¿Por qué? Qué mal, pero si en la misma posición estaban comiendo. Putos bugs, tío. Putot Books. por no quiero perder Jades. Prefiero Jades que Tempest. Joder. Nice ¿Cuántas armaduras tiene la Nibia? Cuatrocientos y el Bolivia, doscientos setenta y qué locura eh. Qué barbaridad es esta combo, tío. Mi canción es una punta por el dedo, ni dónde va el robe para mí que ya está pedo. Yo creo que una titánica en Anivia, good, ¿no? Ginzo, quizás Ojin Titánica orn Nah, mejor ítems en Anivia, ¿no? Era Ginzo, puede que sí, la verdad. No sé, a ver, Titánica también está bien. Quizá Titánica con las armaduras que tengo no tiene tanto valor, así que quizá os lo compro. A ver. A ver, ganas 50 de AP con esto, eh Tardo o temprano Pero... Lo que quiero es, eh... Anivia 2 O sea, quiero Anivia 3, tío ¿Qué hago? ¿Roleo? Tengo que rolear voy a rolear por girar una nibia porque la, esa única nibia que me puede salir es súper clave Para que me salgan las siguientes, ¿sabes? O sea, para. Porque. Porque como aquí me den una Nibia... tres anibias ya es mucho más difícil que me salga nibia Subir y meter Lilia. No me planteo subir al 9 hasta que no tenga. Hasta que no tenga nibia 3, ni me planteo ir al 9. Mira, voy a poner el Olaf aquí y este Olaf se va a convertir... Este de aquí se convierte en anivia, 100%. ¿Ya hay más anivias en el pool? Sí, ¿no? Nadie tiene anivia 3. Los de Pandora los sacan del pool. Puta madre, se convirtió el Olaf en Olaf, tío. Ah, no voy a pillar oro. Bueno, pues nada, pues, pues me compro esto y a rolear todas. está la pierda eh. no sé por qué no la hago daño oh. mal lo he pasado brother Joder Pues podéis convertiros en anivia tío aunque bueno tomar vuestro tiempo no rayáis ah. tampoco se han convertido en nunu tío que en nunu también me viene bien porque paso de tener Nuno 1 a Nuno 2 y más stats para Nibia, ¿sabes? Era Li3, literal, eh. La sins que me han dado tú. Un estático o una Spark, ya sería bastante bueno, la verdad. Pero Nibia ya reduce. Así que bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo no puedo creer. Lo vendo porque... Es mucho menos probable, y con que me salga uno de estos, así tengo ahora dos posibilidades, ¿sabes? De gitear a Nivia 3, porque con que me den uno de los dos ya es a Nivia 3 con el Nico. Me cago en mis muertos, hermano. Qué locura, tío. Estoy flipando, tío. Pues que ni en 1 2 tampoco, ¿eh? Qué asco, brother. Me mata. No está atacando el Uribear, Uf. Por favor, anivia de una vez, tío. Dios mío, brother. Galicia de magique es un economista. Galicia de magique es un economista. Tampoco sale Karim. Estoy flipando. Tengo que cambiarme, tío. No sé, tío. Un poco tilt esto. O sea, llevo roleando una barbaridad y no tengo ni 1, 2, ni Karim tampoco. Y sufriendo a 12 de vida. Llevo a 12 de vida 8 rondas ya, tú. Ganándolas ahí de milagro, tú. A que me parece. Galicia Tech Magic. Gracias por el Prime, amigo. Una miradita a los otros. Es que es muy difícil posicionarme, tío. Con esta compu. No, no tengo mucho que cambiar, ¿sabes? si son todos super tank, no QSS es lo que. Emblema Cavalier me viene muy bien. Te es tu counter, pues es un poco. Voy a intentar hacer cosas, pero un poquito. <laughs> ¡Su puta madre, hermano! ¿Qué va ¿Dónde está mi Ekarim? ¿Dónde está mi Nunu? Vale, Anivia y Ekarim. Eh, bien Estoy por tirarle Nico entonces al A ver... Pues quizá he troleado, no lo sé, pero estoy ya desesperado, 12 de vida, tío. Y como que si me salen uno de estos en la Nibia, ya es Anivia 3 del tirón, ¿sabes? Y puede ser la diferencia entre ganar y perder estas rondas, la ¿verdad? Este es clon, eh. Encontrar un clon casi me gana. Si no es clon, este me gana. ¿Este quién es? Juan. Juan Chalón. Este gana el lobby. O saco anida 3 o se gana el lobby. Que no. Que no, que no, que no. ¿Y en 1 2 puedo? ¿Se puede en un 2 Ok, tú tienes Zéfiro. No tienes Zéfiro, pero tienes Shroud y tienes un guante ahí que me pillas. Es que, ¿cómo no hago? ¿Cómo hago que no me dé con el Shroud es a este tío? este tío? ¿Cómo lo hago? Es imposible. Es imposible. O sea, es que me moveré aquí seis fichas y él tiene que mover una. Me va a dar con el Shroud. No tengo nada que posicionar. Si me gana, me gana. Probablemente sí. Con el Slayer y tal. Mi. No mi Ah, sí. Tiene doble ya en slayer, me gana 100% Ojo Nice, puerto mato, top 3 ¿Top 2? Top 2 Nice Qué Puta madre, tú Top 2 esta partida, gente, que vamos a jugar set 3 eh? Es increíble, hermano Es increíble, hermano Qué barbaridad Buah, wow, morir la Nibia es god. Pero quizá, como ya tengo capa solar, quizá utilizo el resto de Legend, tío. Que me llevo ahí 30% de la piel. Le pongo más AP al Bolivar. Me gustaría poner solo la Nibia, pero si no saco a Nibia 3, no puedo ir. Nada, es que no se puede poner a la de ninguna forma. ¿Lo voy a reforjar? Sí, lo voy a reforjar. Probablemente sí. Una Nico, Lul. Se puede. <laughs> uh -huh. Voy a reforjar. Nice static. Vale. Tenía que haber roleado más, la verdad, pero bueno. Bueno. A ver, ¿salía la nivia? Ah, esa la pierdo, 100%. Ese tío va gordísimo. Voy a empezar a venderme cosas, ¿no? Pasa que no me quiero vender nada si. ¿sí? Solo para ver si salía la nivia. Nada, no, a ver si muerto, 100%. A ver si salía la nivia. Bueno, top 2, gente. Tiene que haber prendido todo y roleado. He estado lento. Pero era probable que saliese con todo el dinero que vamos a rolear. Pero bien, sería una opción ir con Manuta a hacer la última partida de iguana que se la juega, sería guay didáctico. Eh, sí, podemos hacerlo, pero claro, me lo has pedido tú y no Manute, entonces tampoco quiero quitarles el contenido, ¿sabes? Están haciendo eso.